sol del edificio nuevo de Congreso se dispuso un espacio para la música, la cultura y el arte en un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Yo sí quiero registrar con alborozo que hayamos logrado coordinar con el Ministerio de Cultura y con la doctora Carmen Vázquez esta iniciativa que ya venía gestándose hace algún tiempo, y es reforzar el trabajo cultural al interior de las cámaras legislativas. En compañía de funcionarios y visitantes del Congreso, se disfrutó una jornada llena de música clásica. Y por supuesto, ritmos colombianos. La ministra de Cultura, Carmen Vázquez, expresó su satisfacción con estos eventos y el interés por impulsar las actividades artísticas como herramientas de transformación. La música, la cultura, es una herramienta de transformación social y de desarrollo económico. Y en este momento para el Gobierno Nacional está en el centro de la agenda, en el centro precisamente de las políticas públicas. Lo que queremos es mostrar que la cultura es de todos, que todos somos cultura y que la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Por ello, desde el 7 de agosto de 2018 hemos iniciado un recorrido por el país para conversar con los gestores culturales, con los artistas, precisamente para revisar con ellos cómo quieren hacer cultura, cómo sueñan cultura. Y el resultado de eso fue un Plan Nacional de Desarrollo que tiene dos líneas que le apuntan a la protección y promoción de la cultura, pero también al desarrollo de emprendimientos de base artística cultural. Y adicionalmente se refirió al papel de la cultura en el contexto actual de la nación. Tenemos en ese gobierno, como siempre, la apertura para un diálogo y para construir juntos, además, con los gestores, con la gente en los territorios, una agenda y una política que sea pertinente y que sea adecuada para los territorios. Para el 2020 se espera un gran proyecto artístico en el Congreso, acompañado de una agenda con múltiples eventos culturales como este, en compañía del Ministerio y con apoyo del Gobierno Nacional.